Muy buenas noches. Esta semana se produce una reunión, un seminario que debiese ser de interés de todos los habitantes de esta región y han llegado expertos sobre la materia que tratará y versará sobre resiliencia territorial e innovación regional. Tenemos en esta oportunidad a don José María Villate, experto internacional en resiliencia territorial e innovación regional. Él es vicepresidente UNESCO en su País Vasco. Lo dije bien, ¿no? Perfecto. Ay, gracias. Bienvenido, José María, a Morrovisión, televisión regional, como tu país también, ¿verdad? Muchas gracias. Tenemos ese parecido, ese interés, ¿no?, en lo regional. Uh-huh. Bien, nos interesa saber ¿por qué estás acá? ¿Cuál es el aporte? ¿Cuáles son los temas que van a tratar en este seminario? Muy bien. Bueno, he venido aquí porque me encanta Chile y Ajá. me han invitado desde IDON Consulting, que es la consultoría que está organizando este evento de mañana. Ya. Y como trata sobre desastres, desastres naturales, resiliencia territorial e innovación, y llevo trabajando años en esos temas, pues me han invitado a dar una pequeña charla. Yeah. Y he venido encantado, aunque llevo 26 horas viajando. Estoy del avión aquí a este canal. Así es. Bueno, se agradece la posibilidad de conversar con un experto que viene desde el País Vasco, España. Encantado, aunque puedo decir algo, no me sí, gusta. Claro. El concepto de resiliencia territorial, ¿no? Eso quería sí, porque, preguntarte. Claro, mi formación de ingeniero, uh-huh. que yo de resiliencia no había oído hablar desde hace 40 años, que es la capacidad de un material para volver a su estado inicial Exacto. una vez que le aplican una fuerza. Uh-huh. En lo humano, ¿cómo se refleja eso? Es que eso es imposible, porque en un material es posible, pero en lo humano, cuando te aplican una presión, nada vuelve a ser igual que antes. No, es imposible. ¿No? Aprendes, generas conocimiento, no eres la misma persona uh-huh. que antes de aplicar. Uno muta segundo a segundo. Exactamente, pues. y aprende, que eso es claro. fundamental, ¿no? Y toma decisiones en función de lo que ha experimentado. De acuerdo. ¿No? Y cuando hablamos de un territorio pasa lo mismo. Lo que pasa es que hay palabras que se ponen de moda y ahora resiliencia, aplicar a las personas, a los territorios, pues una palabra sí. que se ha puesto de moda, ¿no? Pero además es que yo pienso que la resiliencia territorial no es que vuelva al estado inicial, sino que vuelva mejor que lo que estaba. Sí, mejor a lo anterior. Mejor el anterior. Lo ese que creo que es el concepto importante. Ah, ok. Hay que enfocarlo con ese prisma, con dices ese, por cierto. Siempre hay que ver que los desastres son una oportunidad de mejorar sí. y de volver no a donde estabas antes, sino algo mejor, ¿no? ¿Y eso de qué manera se aplica en una región como Arica y Parinacota, según el criterio con que tú conoces esta sí. materia? Bueno, yo creo que en una región es más fácil, ¿no? Porque hay menos gente, hay más contacto entre unos y otros. Lo que es básico desde mi punto de vista es que haya una visión común entre la administración, el tejido empresarial, el mundo científico y tecnológico y la sociedad, ¿no? Lo que se conoce como la cuádruple hélice, ¿no? Porque son okay. cuatro elementos básicos yeah. que si se ponen de acuerdo en cómo afrontar los desastres o generar resiliencia, pues es más fácil conseguirlo, ¿no? Cada uno tiene su papel, ¿no? La claro. administración de gestionar los recursos, de liderar todo el proceso, el mundo científico-tecnológico, pues de prevenir los desastres, de ir generando conocimiento que permita evitar o paliar los desastres, tanto naturales como no naturales, ¿no? Todas las crisis económicas, sociales que se pueden producir. Ahí, a largo. Interviene en cualquier actividad humana eso. Exactamente, entonces, exactamente. Y el tejido empresarial, que es el que genera riqueza, genera empleo, genera trabajo, uh-huh. y eso, si ahí solo unimos a la sociedad civil, que también se suma a ese movimiento, pues teniendo una visión de única en la que todos tiren del mismo carro y hacia una misma dirección, pues siempre es importante, ¿no? Tenemos que hablar entonces de una cultura, de una sociedad frente a la vida misma, ¿no? A la vida misma, ¿eh? Efectivamente. Yeah. Contaré un poco el caso del País Vasco, Ajá. porque tuvimos, iba a decir, la inmensa suerte, no, nos coincidieron cuatro grandes crisis, ¿no? En los años 80 además, ¿no? Primero una crisis, Bilbao, País Vasco, es un país muy industrial, pero de una industria pesada que en los años 80 colapsó toda la siderurgia, bienes de equipo, astilleros. Teníamos un 25% de paro y en algunas zonas hasta un 35% de paro, lo que provocó una crisis social importante con barricadas, mucho sí. sufrimiento. A eso se le suma el fenómeno del terrorismo, que claro. sonará ETA y sí. todo aquello, y el proceso asesinando a políticos, empresarios,
y como suelen decir en mi país, que a perro flaco todos son pulgas, pues vino unas riadas, una lluvia, una gota fría que inundó todo Bilbao y si nos faltaba algo para que las cosas fuesen peor, pues aquello fue ya el sumo, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que tuvimos la inmensa suerte que la como acabamos de salir de la dictadura de Franco, no había políticos, eran técnicos y profesionales que les dieron el encargo de eso. Y fueron conscientes de que había que dejar la política y los partidos aparcados y lo que había que hacer entre todos, sumarse y trabajar todos para salir de aquel atolladero, ¿no? Eso fue una labor importante, ¿no? Que dejar la política a un lado y todos juntos vamos a pelear por sacar este país adelante, esta región, ¿no? A eso se le sumó el ir generando las infraestructuras necesarias, científicas y tecnológicas. No había, la universidad se creó en el año 80 también, o sea que se fueron poniendo en marcha diferentes actividades que hizo que poco a poco fuésemos superando esa crisis industrial, generando nueva industria, apostando por la tecnología y por la innovación, ¿no? ¿Y hoy cuál es la situación después de ese proceso? Pues la situación, mañana contaré el proceso, pero hay como tres partes, ¿no? Los 20 primeros años fueron de rehacer lo que estaba mal, ¿no? De recuperar todo el desastre. Reingeniería, reutilización, reparación, ¿no? Los 10, y además tampoco teníamos muy claro cómo había que hacerlo, con buena voluntad, ¿no? En el 2005 se analizó un poco y dijimos, oye, hemos hecho una rehabilitación económica, ha tenido un éxito, pero nadie nos garantiza el éxito futuro, ¿no? Y entonces hubo una apuesta clara por la innovación, ¿no? Entonces fue un momento clave en que se apostó por la ciencia, por la tecnología e innovación y conseguimos pues superar y tener un índice de calidad, índice de desarrollo humano, el tercero del mundo, una renta per cápita de las mayores de Europa. Y ahora estamos dándole vueltas a la tercera fase de la nueva. Y que ahora que hemos hecho todo ¿Y eso. ¿Y la política entró ya después de eso? Sí, ahora ya la política. El País Vasco es una excepción de lo de España. Tenemos ahí el Partido Nacionalista Vasco que lleva gobernando 40 años. Y eso hace que las políticas hayan tenido una continuidad. Claro, eso es importante. Pero tenemos un grave problema. Siempre nos gusta decir lo bueno, lo bonito. Pero tenemos un problema gravísimo y es la edad media de la ciudad de Bilbao es de 48 años. Es una locura. 48,2 para ser más exacto. El 24% de la población tiene más de 65 años y dentro, para el 2030, el 30% va a tener más de 65 años. Y es difícil que con la edad seamos innovadores, creativos, dispuestos a emprender, ¿no? De irrumpirlo. Y está muy preocupado. Y lo que pasa es que es complicado porque. ¿Y cómo el se índice, resuelve eso? No lo sé. Tenemos la mayor esperanza de vida después de Japón, en el País Vasco. Y después de la ciudad del Vaticano tenemos la menor tasa de nacimientos, con lo cual es complicadísimo. Pero una de las soluciones es con la inmigración, ¿no? Pero Chile hay una situación similar. Sí. El factor nacimiento ha disminuido, digamos, de manera ostensible, hay una preocupación por eso. Es lógico, ¿no? Desde el punto de vista económico, las parejas tienen que tener dos sueldos la mujer trabaje. Aparte, ahora ya, como la tasa de supervivencia de los niños recién nacidos es alta, pues no hay que tener tantos hijos para que sobrevivan unos cuantos, ¿no? Todo el que nace sobrevive, ¿no? Entonces, con lo cual, y la incorporación de la mujer al trabajo y su carrera profesional, que tiene toda su lógica, pues hace que cada vez tengan menos hijos y más tarde, ¿no? Con más años. José María, toda esa capacidad de pensar en cómo resolver situaciones de crisis o manejo de crisis, y la experiencia que tienes y lo que acabas de relatar de una manera sucinta pero contundente, ¿cómo lo ves tú aquí en esta región? Porque el tema es esta región, Arica y Parinacota. ¿Somos un laboratorio dispuesto o disponible? Yo creo que para Chile puede ser una oportunidad. De hecho, el congreso de mañana también espero aprender muchas cosas, ¿no? Las propuestas que sean. Pero yo creo que es una oportunidad. Algo que yo siempre digo es que es imprescindible la involucración del máximo responsable de la región. Allí nosotros le llamamos los políticos, sí. Allí en nuestro país le llamamos el Lendakari. El Lendakari es el presidente del país. Él siempre ha cogido la bandera en su momento de la recuperación, de la innovación, de la región. ¿Tendríamos que traer vascos a Arica? No necesariamente, nosotros estamos encantados de contar nuestra experiencia y si puede servir, pues. Es cuando a una comunidad no le va bien, es porque sus líderes están fallando, ¿no? En general suele ser eso, ¿verdad? Nosotros, si importamos buenos líderes, tal vez en tiempos más breves, digo yo, resolvemos los problemas, ¿no?
Pero el líder necesita seguidores, ¿no? Sí, si, bueno. Si, un buen líder, si luego no hay detrás empresarios, emprendedores, sociedad y ciencia, tecnología. Acabo de ver la Facultad de Medicina, que están, o sea, que creo que hay aquí también buenas universidades, buena ciencia, es importante, ¿no? Es la suma, es la suma de todo, ¿no? Las universidades juegan en una región papel fundamental, importantísimo, porque son los que generan, los que aprenden de lo que está pasando, los que son capaces de prevenir, de predecir, de paliar un poco los efectos de la crisis y de esto, y de proponer soluciones para que no vuelva a ocurrir y para salir mejor, ¿no? Tal vez, retomando una variable que comentaste hace unos minutos, la solución en tiempos de crisis debe remitirse a buscar soluciones en lo cierto, en lo más seguro, que es la ciencia y la tecnología. Claro, ¿no? Eso acompañado. Es una verdad comprobada. Eso es, pero eso acompañado de una ilusión, de una pasión que despierte en el colectivo, y eso solo puede despertar desde el liderazgo de la del máximo responsable de la región, del país o de la ciudad, ¿no? Si esa persona es capaz de impulsar ese movimiento de esos colectivos que decíamos, pues el camino está mucho más trillado, ¿no? Si empiezan las dificultades entre los partidos políticos, entre los empresarios y la administración, entre los universitarios y los empresarios, ahí es muy difícil hacer nada. Iremos todavía a peor, ¿no? A peor. Sí, ahí no hay solución posible. Así es. Y esta, ¿conoces Chile bien o es primera vez que viene? No, estuve el año pasado, pero hacia el sur, en Talca, que ahí estaban iniciando el proceso de la estrategia de especialización inteligente. Me pareció una ciudad muy, muy, muy inquieta y muy preocupada por la innovación. Tiene y una acabo buena de llegar, universidad también. Sí, ¿no? Sí, sí, y acabo de llegar ahora a Arica, con lo cual no puedo opinar demasiado, pero me ha parecido que tiene muchas posibilidades en cuanto a turismo, puertos, no sé, bueno, supongo que empresas. Una trilogía de países acá. Sí, bueno, Perú, Bolivia y Chile, ¿no? Claro, y estamos en lo que llaman la cintura cósmica. La cintura cósmica. Es un sitio privilegiado, según muchos que pretenden o quieren, sueñan con que esto sea mejor o diferente, ¿no? Sí, sí. Y ahí es donde apuntan estas experiencias como las de ustedes. Yo he dicho, cuando entré en internet, a ver, Arica, ¿dónde voy a ir? Y dije, sitio privilegiado, la eterna primavera. Sí, de primavera ya no hay mucho, porque el clima ha ido cambiando. Sí, desafortunadamente casi llueve. Aquí antes casi no llovía, no caía agua prácticamente, sí. Eso también tiene que ver lo telúrico, ¿no? Con la conducta de las personas. Exactamente. ¿No? Cómo responden al medio ambiente, al entorno. Sí, sí, sí. Ahora, en lo humano te generan un carácter especial. Sí. Claro, seguramente. Eso, yo creo que eso está demostrado, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí. La gente que vive en el Polo Sur no es igual a la que vive en el centro del continente, ¿no? Así es. A ver, José María, ¿qué pasa con una catástrofe? Porque aquí, Arica, esta región y el sur del Perú, estamos pronosticados por los expertos para tsunamis, terremotos. Tsunamis, terremotos, de todo. Todo lo que pueda pasar, pues, pasa aquí. Así es, y con el cambio climático, la subida del mar y del océano, todo le afecta a Arica. Eso es lo que mantiene en vilo a la gente, ¿no? Hubo problemas para ocupar con construcciones de cualquier orden, el borde costero, por ejemplo. Ha costado mucho convencer a las autoridades municipales que dan los permisos de construcción, a la gente del Ministerio de Obras Públicas, en fin, pero es en Arica, porque de Iquique hacia el sur todo el mundo construye en la orilla, sobre roca, a la orilla del mar, está la intendencia, por ejemplo, en Iquique, hoteles, edificios, ¿no? Pero acá, particularmente, eso no ha ocurrido, cuesta. Hay inversiones españolas, por cierto, aparte de un hotel 5 estrellas, ellos adquirieron 80 hectáreas en la parte norte de la ciudad, en la costa, para hacer un complejo turístico. Entonces, hay una serie de discusiones y opiniones encontradas de qué van a hacer ahí, cómo se le ocurre ahí, cuando venga el terremoto, cuando venga el tsunami, qué va a suceder. ¿Qué haces con un pueblo que piensa así? Yo creo que hay que escuchar a la universidad, a la ciencia, ¿no? Porque su opinión es, como antes decíamos, es basada en datos y técnica, ¿no? Cuando mezclamos intereses económicos y políticos, empieza a ser una ensaladilla rusa. Hay que escuchar a los científicos. ¿Qué es lo que viene?
dónde se puede construir, dónde no, qué medidas hay que tomar para prevenir todos esos desastres, ¿no? Y ellos son los que nos pueden orientar y guiar, ¿no? Luego están los que tienen que tomar las decisiones y los que ya han tomado algunas que puede que económicamente les resulte difícil echar marcha atrás. Pero fíjate tú el ejemplo del Golfo de México, donde el turismo está pero bollante, ¿no? Sí. Y los huracanes y, y las tormentas terribles. Sí, sí. Y los desastres se colocan las, ¿verdad?, petroleras. Desarman todo aquello, pero hay seguros, hay, claro, una cultura de, eso, no importa, cuando pase esto, reconstruimos, claro, volvemos a lo que había. Eso es, y mejor todavía. Y mejor, ese y el mejor punto, todavía, ¿no? Claro, porque, claro, cuando pasa algo y analizas por qué ha pasado, qué hemos hecho y qué deberíamos hacer, ya no estás volviendo a donde estabas, claro, sino que tienes la posibilidad de recuperarte antes y salir mejor. Pero por eso es importante que la universidad analice qué es lo que ha ocurrido, por qué, y proponga las medidas correctoras, que luego la administración es la que tiene que tomarlas, ¿no? Sí. Ahora, el punto es que está claro que los terremotos no son predecibles con exactitud. Con exactitud, sí. No hay ningún desastre predecible. No hay manera de... Allí en nuestro país siempre decimos, ves el tiempo que va a hacer y dices, bueno, si dicen que va a hacer sol, lloverá. Y si llovió bien, si no, bueno. Ahora, el punto entonces en una perspectiva humana, ¿no?, como seres que componen una sociedad, una comunidad, es eliminar el temor al desastre, el temor al futuro, claro, incierto. Sí. Exactamente. Porque cuando uno teme es cuando no hace nada, ¿no? Exactamente. Me encanta la trilogía de Yuri, creo que es un judío filósofo, ¿has leído Sapiens? De hombres a dioses, y el tercer libro, que es 21 lecciones para el siglo XXI. Así es. Bueno, pues en el último libro, de 21 lecciones para el siglo XXI, habla sobre el trabajo, sobre la verdad, la posverdad, sobre el empleo, sobre la tecnología, sobre la política. Y el último capítulo dedica a la resiliencia personal. Ajá. Y entonces dice tres cosas, que la educación como base de eso, ¿no? La educación, sí, a nivel personal, a nivel de región, el sistema científico-tecnológico, okay, universidades, centros, escuelas, todo eso genera que la población tenga una cultura y una formación determinada, ¿no? La educación, importante. Otro tema importante que él dice es la meditación. Ah, bueno. A nivel personal, reflexionar sobre, a nivel de región, esa meditación pues tiene que ser cómo compartimos, cómo trabajamos, cómo planificamos, y no solamente cómo planificamos, cómo lo llevamos a cabo, cómo evaluamos los resultados y tomamos responsabilidades. Sí, pero ahí habría que retomar el tema central que planteaste, la educación. La educación es y la desde primera. Y niño enseñar a pensar, ¿no? Exactamente. Claro. No aprender de memoria, que no tiene sentido. De memoria no, eso... A pensar, a reflexionar, claro, y a tener... A ser capacidad optimista, de análisis, claro, ¿no? Y tener una capacidad de sobreponerse a los problemas, a las situaciones conflictivas, ¿no? Y no escabullirlas, sino exactamente, y da un tercero, ¿no? Se dice educación... Y dice también significado, o sea, para una persona dar significado a su vida, para una región dar significado a esa región. ¿Cuál es nuestra visión de Arica? Claro. ¿Cuál es la visión compartida sentido, entre nosotros? ¿No? Esa visión, claro, a largo plazo, ¿no? ¿Cuál es nuestro valor diferencial, como dicen los expertos en desarrollo regional, ¿no? ¿Qué nos diferencia del resto de las regiones? Y eso es importante. José María Villate, interesantísimo, yo me imagino. Esto que ya hemos hablado a mí me apasiona. Y me imagino que el trabajo y las conversaciones y las ideas que vas a exponer y los diálogos que se produzcan en este encuentro acá en Arica va a ser fantástico, porque se requiere pues de visiones distintas a las que tenemos nosotros acá, ¿no? Y eso espero, va a ayudar definitivamente a cambios, ¿no? Reflexionar. Pero no me gustaría acabar sin decir que también tenemos que hablar de la resiliencia de nuestro planeta. Ah. Yo soy, y además trabajando en un Escochea, convencido de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. ¿No? Ahí en esos 17 objetivos está cómo nos gustaría que fuese ese planeta de sostenible para que pudiésemos seguir existiendo y para que nadie se quede atrás. Es importante, ahí están 17 objetivos que tienen relación con la resiliencia de nuestro planeta. Pero para que eso ocurra tenemos que aprender a ser amigos con la madre naturaleza, ¿no? Empezando por ahí. Claro. Quererla, ¿no? Claro. Desde que uno tiene y que no tenemos otra.
Además, está muy difícil todavía ir buscar o encontrar un planeta donde sí, migrar. sí, sí, sí. Así es. Bien, ha sido de verdad un placer escucharte y espero que termines de conocer un poco más Eso espero, a esta sí, región y fenomenal. Tengas entonces posibilidades de volcar más ideas, más opciones, más análisis, ¿no? Sobre seguro. Ya en terreno mismo, descubrir cuáles son nuestros problemas, hacer un diagnóstico, que siempre es lo que uno busca para a partir de eso tener soluciones, ¿no? Muy bien. Así que agradecido que estés por acá. A ustedes. ¿No? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y ha venir sido al un canal, verdadero ¿no? placer. Gracias, igualmente. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.